Guys, welcome back to the channel. In today's video, it's a very special day for me. I am closing on my first home purchase. This is the very first time I buy a home, so I'm real excited about it. I got closing in 5 minutes. It's been a long process, so I'm real excited about this, guys. So just updating you guys on what's going on with me and my family. So wish me luck, guys. I appreciate it. I was telling you guys Monday was a success. I'm real happy. I'm real excited to let you guys know that I'm a first-time buyer. So in this video I would like to show you around the property that I was able to find with the help of my great realtor. We managed to find this beautiful home. This is different than what I usually do on my channel, but it's just a special moment for me that I want to share with you guys. And once I get situated, once I get everything moved, I'll get back to making videos. I would like to give a big special thank you to my realtor. He did a great job helping me find this home. If you guys want to consider buying a home and you're in the area, feel free to reach out to him and he'll be more than happy to help you guys. He did a great job with this home purchase. I'm really happy. I recommend his services. I'll leave his information in the description below. So let's begin, guys. Let's walk around. Just a heads up, guys. I'm gonna start talking in Spanish moving forward. All right, guys, comencemos. Por aquí tenemos un storage, algo de parqueadero por aquí. Tenemos el driveway para varios vehículos. Por acá tenemos el pasto. Por aquí unos arbustos. Okay. ¿Qué les parece? Por aquí está la casa. Esta casa tiene 4 cuartos, tiene 2 baños, su sala, su cocina. Por aquí tenemos 3 entradas, una enfrente, una aquí y otra por atrás. Bueno, caminemos. Por aquí está la parte de atrás del storage. Aquí hay unas puertas para guardar cosas. Y como pueden ver, aquí por aquí tenemos unos rosales. Ahí es para poner los basureros ahí. Por aquí tenemos una cerca, la fence. Está todo alrededor. Tenemos la vuelta completa. Está por acá, tenemos una cabaña que viene con la propiedad. Aquí pues podría ser un parqueadero, pero ya son proyectos de un futuro. Aquí está la parte de atrás de la casa. Este video va a ser algo rápido. Por aquí les quiero compartir algo de la casa, algo rápido, porque pues aún tengo que bajar algunas cajas, tengo que mover cosas. So, nomás quiero hacer un quick update. Por aquí tenemos un pond, un laguito. Ahí está el fire pit para la alumbrada, para echar los elotes ahí. Ok. Vamos a ver. Por aquí está la cabaña, es un cuarto extra. Ok. La parte de atrás. Aquí hay un caminito que sube hasta arriba. Thank you.
Ahí está la parte de afuera. Ahora comencemos por la parte de adentro. Está el timbre. Y por aquí adentro, pues, como pueden ver, ando moviendo. Tengo muchas cajas. Bastante cajas. Aún falta bastante más. Estoy moviendo las cosas poco a poco. Falta bastante por mover. Prendo la luz para que vean. Bueno, pues aquí está la cocina. La cocina, su lavatrastes, los gabinetes. Aquí va el refrigerador. El refrigerador y lavadora y sacadora me llegan mañana. Y pues aquí está el comedor, cocina. Aquí está la sala. Por acá está la laundry room. Aquí van la lavadora y secadora. Okay. Y pues por aquí está la otra puerta. Ahí está el closet para las cosas de la lavandería. Por este lado tenemos el cuarto, el master. Tiene dos ventanas. Por aquí está el lavamanos. Por acá está el closet. Por acá está el baño. Okay, continuemos. Por aquí la parte de arriba. Toda la casa tiene piso, excepto aquí las escaleras, tiene alfombra. Por aquí está el baño. Acá está un cuarto, un closet. Okay, amigos, este es un cuarto. Por este lado tenemos el baño de la parte de arriba. Okay, aquí está otro closet por acá. Aquí está el cuarto número 3. 4. Okay. Por acá está el closet del cuarto. Todos los closets están muy amplios, tienen bastante espacio. Lo que me gustó, los cuartos tienen bastante espacio. Tienen bastante espacio los cuartos. Los closets tienen bastante espacio también, suficiente para ir para la ropa. Por este lado, pues, hay la parte de atrás de la casa.
la parte de atrás. Por acá está el lado de la casa. Como pueden ver, los shingles están un poco desgastados. Ya ocupa nuevos shingles. Ahí está en el proyecto. Muy pronto estaré haciendo un video. Estaremos cambiando los shingles para que le dé otro look mejor a la casa. Como pueden ver, ya están algo gastados. Ahí está la parte de enfrente de la casa. Bueno, continuamos, amigos. Continuamos con el tour de la casa. Bueno. Entonces, esta es la parte de arriba. 3 cuartos, un baño en la parte de arriba. Por abajo, ahí está el master. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás, aquí tenemos un sitting room. Por aquí puedes convivir. Tiene su ventila. Está terminado aquí el cuarto. Muy bonito, muy buen terminado. La televisión para andar viendo ahí las noticias. Y aquí está la parte de atrás de la casa. Una vista muy bonita. La verdad que espectacular aquí la vista. Muy tranquilo aquí el hogar. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Aquí de mi hogar. Muy contento, muy agradecido. Muy agradecido con los logros de la vida. Con gran esfuerzo se puede cumplir esta meta. La verdad no fue fácil, pero por fin puedo decir que se me hizo, se me cumplió mi hogar. Y pues por aquí tendré bastante espacio para hacer videos por aquí. So, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal. Estaré haciendo más videos. Que tengan buen día. Hasta la próxima. Su amigo Rafael se despide.